If you can imagine it, you can make it happen. One book can change the lives of many children and be the start of new dreams. You can open a book and unleash your imagination. Imagina Children's Foundation is a non-profit organization created in Florida in 2010 in response to the growth and increasing needs of Imagina Biblioteca Infantil, located in León, Guanajuato, Mexico. We believe in the importance of empowering underprivileged children so they can achieve their true potential. After living in California for 5 years, in 1994, Lulis Camarena returned to her native Mexico to find to her dismay that there were no children libraries like the ones her sons loved to attend back in Cupertino. She decided to make her mission to create a library for disadvantaged children. With her persistence and help of many others, she created Imagina Biblioteca Infantil. Under the unwavering leadership and hard work of Mrs. Lourdes Arena de Orozco, we've grown from a children's library to a kindergarten, youth library, online degree programs, and a cultural and ecological center that hosts a robotics lab, two symphonic orchestras, choir, and multiple workshops. Pues yo llegué aquí desde que tenía 3 meses. Tengo el honor de ser de uno de los primeros integrantes. Me ha ayudado mucho a ver mi realidad de mi colonia y decirles a los niños, hay más allá de lo que podemos ver aquí, ¿no? O sea, mostrarles un caminar y decir que sí se puede salir de hacer y hacer otras maneras y no quedarse en su entorno de pobreza o en el no se puede o en la derrota, ¿no? Comenzó con mi mamá y tiempo después ingresé yo al Kinder Imagina. En las tardes me dedicaba en talleres de música, en ballet, en teatro. Y pues todo esto fue hasta los 11 años. Y después fue cuando se inició la orquesta. Más que entender un lenguaje musical, los ayuda a crecer como personas. Los hace a desarrollarse con el ambiente, los hace comunicarse de una mejor manera, a resolver los problemas de la mejor forma, a escuchar, a ponerse de acuerdo. Tengo 8 hijos, todos han sido beneficiados de alguna forma o de otra, cada uno. Venían a los talleres, a ellos les gustaba mucho venir a teatro. La verdad, somos privilegiados el tener un lugar así, unos espacios así, desde el kinder, Imagina, la biblioteca, biblioteca infantil y nuestro centro cultural. En Imagina empecé desde que tenía como 2 años. Entré al kinder Imagina y después a los 13 años entré a la orquesta de Imagina. Habemos muchos jóvenes que Imagina nos impulsó para llegar, ¿no? Para tener una nueva visión de lo que queremos hacer. Se nos ampliaron las expectativas de trabajar como albañil, como electricista, como oficinista, no sé. Y entonces hay quien queremos dedicarnos a la cultura, hay quien quiere dedicarse a la música. Cosas que antes nos costaba trabajo ver como profesiones, ¿no? Que lo veíamos muy lejos, ¿no? En Imagina yo creo que la labor que hace es muy interesante porque acercan a los jóvenes y a los niños que están en situaciones vulnerables a nuevos horizontes. Creo que cuando se acercan a Imagina y conocen cosas nuevas, su mente empieza a trabajar en cosas diferentes, ya no empiezan a trabajar en el entorno cerrado en el que viven. Ha generado muchos beneficios para la comunidad, ¿no? Vemos que hay más seguridad, vemos que hay más oportunidades para la misma gente de la comunidad. Entonces el trabajo de Imagina, desde que empezó, ha rendido frutos de maneras, pues, exorbitantes, podría decir. Give these children the best gift they can receive. Hope for a better future. We ask you for your help in order to continue building this dream. A small act of kindness is all that it takes for you to participate in our efforts. Please be generous and donate or pledge to our project. We can't do it without your help. Estar en Imagina es una oportunidad muy grande de superación personal. Estas son personas que en realidad se esmeran en hacer su trabajo y se enfocan a lo que es a la ayuda de la gente, de los demás. El ambiente de trabajo es muy, muy sano.
muy completo, un lugar donde vienes y te abren las puertas a miles de mundos. Tú decides qué rumbo tomar. Los niños llegan emocionados a que tú les vas a ayudar y ahí estás para ellos. Thank you.